Señor, abre mis labios. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia. Tu fidelidad, orar por el
ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Porque se viven como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, daré un corazón nuevo, y os impondré un espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré en todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os de los niños de pecho, Señor. Ha sacado una alabanza
las aves del cielo, los peces del mar, que trasvasen las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Visitará el sol que nace de lo alto para
Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgando en la cruz entregaste a María Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia eres, llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Buenos días, hermanos. Tengo el honor y la alegría de presentar a Su Excelencia Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, obispo de la diócesis de Pasto en Colombia. Él ha venido con un grupo de sacerdotes a dar gracias ante la Santísima Virgen de Guadalupe con motivo de sus 25 años de aniversario episcopal, sus 25 años de obispo y 50 años de sacerdote, de su aniversario de ordenación sacerdotal. Le damos pues la bienvenida, Monseñor, en nombre de todo el cabildo, de los padres y de toda la comunidad. Obviamente le felicitamos también por estos dos acontecimientos tan importantes, significativos en la vida de todo obispo, de todo sacerdote. Les damos también la bienvenida a todos ustedes y de manera muy especial a la peregrinación del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría, que han venido aquí también a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a sus intenciones, pedimos la intercesión de nuestra Morenita sobre ustedes, sus personas, sus familias, sobre su trabajo. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, como Iglesia nos hemos congregado aquí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para darle gracias a Dios por la vida episcopal de Monseñor Enrique Prado Bolaños. Un grupo de sacerdotes de la diócesis lo acompañamos en sus 25 años y 50 años de vida sacerdotal y colocamos a los pies de Nuestra Señora la vida de la diócesis de Pasto. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, el cambio de vida. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados.
Del libro de la sabiduría. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el Mar Rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Te alabamos. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. De la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Pero mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Mis queridos hermanos y hermanas, de verdad que es motivo de inmensa alegría encontrarnos en esta hermosísima Basílica de Santa María de Guadalupe para vivir esta experiencia de una iglesia del Señor, una iglesia que está en camino, una iglesia que quiere ser discípula y misionera. Y en este caminar, qué reconfortante sentir la presencia amorosa de María, la Madre del Señor, la Madre nuestra, la Madre de la Iglesia, en su queridísima advocación de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. La palabra de Dios que acabamos de celebrar con alegría y entusiasmo, como siempre, entrega un mensaje de salvación y de vida. En la primera proclamación, que está tomada del libro de la sabiduría, se nos habla sencillamente que toda nuestra existencia, toda nuestra vida, es como un peregrinar para contemplar los prodigios admirables del amor infinito de Dios, de su ternura que no se agota. Por eso allí se nos narra y se nos dice cómo hubo ese paso tan importante del pueblo de Israel desde ese estado de miseria y de esclavitud, llamado por el Señor a la tierra prometida, a una nueva realidad fundamentada en la justicia, en la libertad, en la verdad y en el amor. Por eso en el Salmo de Respuesta hemos cantado, más que con los labios, con el corazón, que recordamos los prodigios
del Señor. Y por eso nuestra vida siempre debe ser una oración continua de aclamar al Señor y darle gracias por su presencia, por su cariño, porque siempre camina con nosotros que somos su pueblo. Y en el Evangelio, el evangelista San Lucas, retomando y transmitiéndonos la enseñanza de Jesús, en esta iglesia verdadera, que es la iglesia apostólica, entre sus características, el Señor Jesús nos habla de la importancia de la oración. Una oración fiel, una oración que confía plenamente en Dios, una oración que es como el oxígeno de nuestro espíritu, que es como la fuerza que nos permite transitar el camino que el Señor nos indica. A veces, en nuestra experiencia personal, familiar o comunitaria, puede asaltarnos el cansancio, la fatiga, el desánimo, la desconfianza. ¿Cómo sentimos la presencia en este espacio sagrado, esta hermosísima basílica? ¿Cómo percibimos la presencia maternal de María, maestra de fe, maestra de oración, maestra de fidelidad, modelo de alegría y de esperanza? ¿Cómo necesitamos de la oración para mantener en alto el ánimo a pesar de las dificultades, a pesar de las espinas del camino, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras sociedades, en los países, en el mundo? ¿Cómo necesitamos que a través de la oración seamos la luz que ilumine las tinieblas del mundo? Esa realidad que a todos nos preocupa, esa realidad que muchas veces no corresponde al querer liberador, al querer amoroso de Dios. ¿Cómo necesitamos la oración para no cansarnos nunca en la tarea que el Señor nos encomienda como iglesia? Aquí hemos venido de varias dimensiones de México, de América Latina y del mundo. Hemos venido para celebrar el encuentro con Dios en la Santa Eucaristía, agarrados de las manos maternales de María, la madre que nos acompaña, la madre que nos protege. Y cómo nos consuela saber también que a María le gustaba dialogar. Dialogar con Dios como fundamento para nuestro diálogo de hijos del Señor. Allí, repasando ayer en la tarde los contornos de esta basílica, donde sabiamente han inscrito algunos pasajes de la experiencia religiosa profunda que tuvo Juan Diego, ¿cómo vemos allí que la Virgen dialoga? ¿Cómo la Virgen busca? ¿Cómo la Virgen insiste? Porque ella misma dice: no tengan miedo, porque están bajo mi sombra. No se atemoricen ante las cruces de la vida, ante los sinsabores de la existencia, porque yo soy el amor, yo doy auxilio, yo soy compasivo, compasiva, yo soy la defensa de ustedes. Y en ese diálogo profundo, sencillo, emocionante, como Juan Diego abre su corazón y su vida
para colocarse a las órdenes de María, porque ella le dice también: tú eres mi embajador, tú harás posible que esta mi voluntad se lleve a la vida práctica en la historia del pueblo de su hijo, que es la Iglesia. Hoy hemos venido como peregrinos, peregrinos de la esperanza, en este mundo que a veces parece morirse de tristeza. Hemos venido como peregrinos a implorar a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos haga compasivos como ella, que nos haga alegres como ella, con la alegría que nace del encuentro con el Señor, que nos haga a todos constructores de un mundo nuevo, de un mundo mejor, lo que llamamos el reino de Dios, es decir, un mundo, unos países, una sociedad, unas familias, unas diócesis, unas parroquias, unas familias, unos corazones fundamentados en la justicia, fundamentados en la verdad, fundamentados en la libertad, fundamentados en el amor que se traduce en solidaridad. Que al celebrar como Iglesia el sacrificio eucarístico, donde actualizamos el misterio pascual de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María en su vida mortal, que al reactivar y revivir nuestra consagración bautismal y todos los encuentros con Jesús en sus acciones salvadoras, que son los sacramentos, nos sintamos impulsados para regresar por los distintos caminos del mundo, para proclamar con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, proclamar que Jesús es el único salvador de nuestra vida y que el camino más seguro para llegar a Él es nuestro amor, nuestra devoción filial a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle a ella, la Virgen del Camino y la Esperanza, pidámosle a ella, la Virgen fiel, que nos acompañe siempre con su cariño de madre, para que todos, consecuentes de nuestra condición de creyentes y devotos de ella, seamos en todas partes los discípulos misioneros de Jesús, para que nuestros pueblos tengan vida y la tengan abundante. Que así sea. Pidamos, hermanos y hermanas, al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. A cada petición respondamos diciendo: por intercesión de María nuestra Madre, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Por intercesión de María, nuestra madre, escúchanos, Señor. Para que los hombres
que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos, Señor. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos, Señor. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos, Señor. Por la peregrinación, Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Para que el Señor acepte benigno las acciones de gracias y esfuerzos de nuestros hermanos peregrinos del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría, oremos. Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos, Señor. Para que por mediación de Santa María de Guadalupe, el Señor concede abundantes gracias a Su Excelencia, Monseñor Julio Enrique Prado, en su aniversario episcopal y sacerdotal, y Dios Padre bendiga a los fieles que tiene encomendados. Oremos. Por intercesión de María, nuestra Madre, escúchanos, Señor. Acepta, Dios Padre bondadoso, estas peticiones que te hemos presentado y todas aquellas que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano. Alabanza y gloria para su bien y de todas sus santas. Oremos. Padre bueno, a conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible, con tu gracia, vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos ha redimido. Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con el obispo Julio Enrique, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tus hijos e hijas, sus nombres están escritos en estas listas frente al altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Terminada esta plegaria eucarística, iniciamos ahora la preparación para participar del banquete de la Eucaristía. ¡Qué signo de reconciliación y fortaleza para vivir la unión fraterna! Oremos entonces juntos con la plegaria que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El pecado de Dios.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor está obrando en nosotros.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado en tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer sinceramente en nombre de toda la diócesis de Pasto, al sur de Colombia, y en nombre de los presbíteros, mis hermanos que me acompañan, agradecer al señor rector de la Basílica de aquí de Guadalupe, a los presbíteros, a los diáconos, a los laicos que han hecho posible esta celebración del amor de Dios en medio de nosotros, su Iglesia. Les pedimos que continuemos en esa tónica que nos da la presencia del Señor y el amor de la Virgen, que sigamos orando para que seamos siempre y en todas partes firmes y alegres en la fe, que seamos fuertes en la seguridad de la esperanza y que seamos servidores, samaritanos, solidarios en la amplitud unificadora del amor en esta Iglesia misterio de comunión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.